Las razas denominadas peligrosas en España, el Rottweiler es un buen ejemplo de ello. Sobre todo la ley lo que les marca un poquito es por tamaño de peso, por mordida, es un poquito por lo que al final han catalogado a las razas peligrosas. Por desgracia al final, como veis en este, la raza no demuestra agresividad, lo que es la educación. La educación es la base de tener un perro sociable. Al final la sociedad tiene que entender eso. No puedes tener un perro que no estés capacitado para tener. No tengáis nunca un animal sin saber un poquito de él. Por ejemplo, el Rottweiler en este caso es un perro muy fuerte, es un perro muy inteligente, es un perro para gente experimentada. En España tiene que ir con bozal y correa corta, por ley. Dentro de poco ojalá consigamos sacar unos cursos para que poco a poco se vaya distinguiendo a los perros por su nivel de sociabilización y no por su raza, que al final lo que se trata, pero bueno, hoy en día la ley lo que implica es que tengas que llevar a este perrito con bozal, con correita corta y sobre todo que lo eduques bien, porque al final se trata de la educación. Si desde que son pequeñitos los educáis bien, cuando sean mayores no tendrán ningún problema como lo veis con Will.